El enlace ahora es hasta España. Desde Europa, Alberto Peláez, corresponsal de Telereportaje. Reporta. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte, atentos para escucharte. Emanuel, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, es verdad que la situación de la incidencia con respecto al coronavirus en España y en general en Europa comienza a descender, eso sí, muy paulatinamente. En los últimos días en España el número de contagios comienza a ser menor de mil por cada 100.000 habitantes, dependiendo de qué comunidades autónomas, y eso está dando lugar a que los hospitales comiencen a estar un poquito menos estresados, se empiezan poco a poco a desestresar. Es verdad que está habiendo algunos problemas con, por ejemplo, el Hospital Isabel Zendal, que es un hospital que hizo a la Comunidad de Madrid exclusivamente y específicamente para el coronavirus. Ha habido ciertos robos, todavía no se sabe quién ha podido ser, pero se especula que podría haber sido incluso dependiendo de algún tipo de partido político. Pero bueno, por lo demás es verdad que se empieza a desestresar, por ejemplo, aquí también en la Comunidad de Madrid, en los restaurantes solamente podían estar 4 personas por mesa, lo han ampliado a 6, porque lo que sí se está buscando, tanto por parte de la Comunidad de Madrid como también por parte del Gobierno de España, es ese equilibrio entre salud y economía. Todo ello teniendo presente que a raíz de que se está demostrando que la vacuna AstraZeneca no es compatible con la gente muy mayor, se está empezando a reactivar y sobre todo reacomodar cómo van a estar las vacunas en los próximos meses, ya que las personas mayores seguramente no van a ser inoculadas con AstraZeneca, sino con otras vacunas. Y esto impide que la vacuna puede ir con cierta rapidez, de nuevo continúa siendo ralentizada, aunque es verdad que los virólogos y los expertos dicen que a partir de abril pudiera tener cierta velocidad de crucero y las vacunas podrían ser ya empezar a estar, podrían inocular a una gran parte de la población para que en verano el 60% de la población aproximadamente pudiera estar vacunada, Emanuel. La estimación, bueno, son buenas noticias de entrada, que ha bajado un poco el tema de los contagios y la presencia de pacientes en los hospitales por COVID. Sin embargo, te pregunto, Alberto, es que el líder del partido Más País en el Congreso de España, Íñigo Errejón, ha propuesto que el sistema laboral de ese país se modifique para ser más flexible, con fines de semana de 3 días o jornadas de trabajo más cortas. La iniciativa se iba a discutir esta semana. ¿Nos puedes contar qué pasó de esta propuesta? Bueno, ya en principio se había pensado había una propuesta de Podemos, hay que decir que Íñigo Errejón es un ala que se extendió de Podemos y busca esa posibilidad. Pero ya Podemos había estado buscando la posibilidad de que en lugar de 5 días a la semana fueran 4. Todo esto choca en parte con la reforma laboral en la que se está buscando, que a pesar de que está buscando la flexibilidad de la reforma laboral, 4 días no sería realista porque continuaría siendo un golpe para la economía importante. Y ya de por sí en esos momentos en España, como en otros puntos de Europa, como en toda la parte del mundo por el COVID, tenemos grandes problemas y no podemos ahora estar pensando en qué más vamos a flexibilizar el mercado laboral atendiendo que pudieran ser 3 o 4 días en lugar de 5. Son propuestas que de momento no van a fructificar, no se van a contemplar fructificadas en el Parlamento español y eso pudiera tener cabida, pero desde luego en nuestros momentos tendremos que superar el COVID, tendremos que llegar a la situación en la que estábamos antes del COVID y una vez ahí, y estamos hablando de un tiempo razonablemente largo, ya veríamos si se puede o no, porque es verdad que lo que sí es cierto es que el coronavirus nos deja un mercado completamente distinto a lo que hemos entendido hasta ahora. Y desde luego tendrá que ser estudiado, pero no es el momento ahora de que se estudie, sino un poquito más adelante, Emanuel. La pandemia le sigue pegando a las festividades prácticamente en todo el mundo. Por supuesto que España no es la excepción. Y es que la presidenta del gobierno de Navarra, España, María Chivite, anunció
que por segundo año consecutivo se suspendería la fiesta de San Fermín prevista del 6 al 14 de julio por continuar la pandemia, a pesar de que ya para esa etapa, y nos los decías al principio de tu reporte, el 65% de la población se prevé estaría ya vacunada. Alberto, ¿cómo ha reaccionado la gente? Sí, pero no, fíjate que con respecto a lo que dice María Chivite, la presidenta de Navarra, no todo el mundo está de acuerdo, el propio alcalde de Pamplona no está de acuerdo y todavía se tiene que estudiar, a pesar de que ella ya ha dado por finalizado los Sanfermines de ese 2021. Pero es verdad que como los Sanfermines, también la Semana Santa ya han dicho que tampoco se va a celebrar, probablemente la Feria de San Isidro en Madrid tampoco. Es decir, es un suma y sigue de lo que pasó el año pasado. Es como una continuación, pero tenemos que intentar buscar, como digo, ese equilibrio, porque esto no puede ser para todo, para toda la vida. Entre otros motivos, porque es que la economía española ha retrocedido un 12% en su PIB. Eso quiere decir que estamos en una economía parecida o similar a lo que fue la posguerra civil española. Desde que se tienen registros solamente en la posguerra civil española y ahora, ha habido contracciones económicas de esas características. Por eso se tiene que evaluar bien qué se va a cerrar y cómo se va a hacer. Desde luego, lo que sí está perdido ya es la Semana Santa, eso ya lo han dicho, porque además la tenemos a la vuelta de la esquina, es a finales del mes de marzo, Manuel. Claro. Oye, Alberto, y también ha causado pues una muy buena impresión lo que se ha ventilado sobre este fármaco producido por la empresa española PharmaMar, que ha demostrado que puede reducir hasta 99% la carga viral del SARS-CoV-2. El antiviral plitidepsina ha sido probado en laboratorios experimentales de Francia y Estados Unidos con modelos animales. Hasta ahora había sido usado para tratar un tipo de cáncer sanguíneo y solo tiene aprobación en Australia. Pero bueno, se habla en la revista Science, que ha publicado los resultados del estudio, que es 100 veces más potente que el Remdesivir. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo va este tema? Que puede ser la puerta para pues resolver el asunto del coronavirus. Bueno, puede ser una de las muchas puertas, como se dicen las vacunas, pero hay una cosa que es importante reseñar, y es que este fármaco, que sigue en fase experimental, aunque ya cada vez está más superado, no sustituye a las vacunas. Es decir, las vacunas en todo caso se tienen que inocular sí o sí. Eso es indefectible, independientemente del fármaco, que efectivamente parece que está siendo bastante resolutivo. Se está estudiando cada vez más y desde luego está dando resultados de bastante éxito, Manuel. Son las 9:24. ¿Cómo van las temperaturas, Alberto? Bueno, han mejorado. Si hace 3 semanas, acuérdate que teníamos la famosa temporal Filomena, que fue terrible. Hacía aquí, yo no recordaba ni ese frío, ni esas ventiscas, ni esas temperaturas tan bajas de menos 12, menos 13 grados. Estamos ahora en 13, 14 grados. Tienen que bajar un poco las temperaturas, han dicho, para los próximos días. Bueno, estamos en pleno invierno, nos queda todavía todo el mes de febrero y gran parte del mes de marzo. Pero bueno, a ver si a finales ya a mediados de marzo ya empezamos a tener ese buen tiempo que gozamos siempre en España. Aunque es verdad que las temperaturas no están siendo demasiado crueles, Emanuel. Me alegra mucho, Alberto. Son las 9:25, te mando un abrazo. Igualmente, muy fuerte para vosotros. Alberto Peláez, corresponsal de Telereportaje en Europa. Me da mucho gusto estar aquí. Reportó.